Juan Serrano Pineda, Finito de Córdoba, aquí en la Plaza de Estepona, hoy en este homenaje 25 años, como decía el alcalde. Buenos días. Hola, buenos días. Estos 25 años, ¿cómo los podrían resumir? Muy emotivo, ¿no? Muy emotivo, precioso, ¿no? El acto, la verdad que uno no tiene palabras de agradecimiento, todas son pocas, ¿no? Para lo que os merecéis, ¿no? Todos los ciudadanos de Estepona, ¿no? El agradecimiento al señor alcalde, ¿no? por el amor, ¿no? Y su pasión, ¿no? Y su apoyo a nuestra fiesta, ¿no? Al mundo del toro, al señor teniente alcalde que nos acompaña, a todos los que habéis estado presentes y, por supuesto, ¿no? A la Plaza de Toros de Estepona, ¿no? Una plaza talismán en mi carrera, donde he disfrutado mucho, donde guardo en el recuerdo faenas inolvidables. Espero que hoy pueda realizar una de esas faenas que tengo en mi mente, en mi corazón. Y bueno, qué mejor día, ¿no? Conmemorando 25 años. Muy orgulloso, de verdad, sinceramente, y qué bonito formar parte ya de la historia de esta plaza, ¿no? Con el azulejo que me habéis brindado, ¿no? Es algo muy bonito. ¿Cuántas actuaciones habrás hecho este? Creo que son cerca, no soy un hombre numérico, pero alrededor de 1.400, ¿no? Aproximadamente, pero bueno, muy feliz, ¿no? Muy feliz porque sigo con la misma afición desde que empecé siendo un niño, ilusionado, me gusta entrenar, me siento torero, ¿no? Entonces, esa es la mayor satisfacción, ¿no? Que uno vaya pasando por distintas generaciones y observar, ¿no? Y sentir, ¿no? El respeto de compañeros, ¿no? De aficionados, ¿no? Entonces, eso es algo. Sí, está claro, ¿no? Porque es un mundo único, ¿no? Un mundo algo diferente al resto de profesiones, ¿no? Y en este mundo ya no se trata, no, es decir, no es que tratemos de defenderlo los propios profesionales, los que mejor nos pueden defender son todas aquellas personas que a lo largo de la trayectoria, cada cual en su profesión, en el mundo de la literatura, el mundo cultural, ¿no? Tanto literatura, música, poesía, pintura, es decir, han sido posibles plasmar en sus obras algún detalle taurino, ¿no? Torero. El más reciente, Mario Vargas Llosa, ¿no? Premio Nobel. Pues, bueno, el poder decir más allá de nuestras fronteras cualquier frase, ¿no? Dedicada a nuestra profesión, pues eso es lo que realmente nos hace grandes, ¿no? Es tu mujer que te acompaña siempre en estos momentos tan emotivos, está también sí, acompañado. Sí. Era un día, no se lo quería perder, ¿no? Ha venido la familia, esta tarde vendrán los niños también. Bueno, es un día bonito, ¿no? Dios quiera que la corrida colabore, ¿no? Y que nos facilite, ¿no? Para cada uno expresar el toreo como sentimos y ofrecer y brindar una gran tarde de toros a todas las personas de Estepona, que bien merecido lo tenéis. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena. Sí. Gracias, muchas gracias.